domingo del 1 al 11 en este 6 de febrero, ya en este quinto domingo del tiempo ordinario. Acompáñenos. Quinto domingo del tiempo ordinario, gracias por acompañarnos. Y hoy, 6 de febrero, el texto dice así de San Lucas. En aquel tiempo Jesús estaba a la orilla del lago de Genezaret y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón, le pidió que la alejara un poco de tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, «Lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar». Simón replicó, «Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiando en tu palabra, echaré las redes». Así lo hizo y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo, «Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador». Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo le pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces le dijo a Simón, «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, es un texto por demás vocacional, es la llamada de Jesús a los primeros discípulos. Para ustedes jóvenes, señoritas que nos pueden estar observando, este es un texto de un llamado muy claro de Jesús a la vida sacerdotal, a la vida religiosa, a consagrarse gozosamente al servicio de Jesús. Jesucristo, pues como escuchamos, ve dos barcas porque hay mucha gente y pide subirse a una de las barcas para desde esa barca predicar. Jesús también ve la barca de tu vida y desde tu vida se quiere subir para predicar. Bueno, cuando terminó de hablar le dijo, lleva la barca mar adentro, vamos a pescar. Pues diría Simón, se nota que es carpintero, no se pesca de día, se pesca de noche. Eso lo hacen los pescadores de noche, de madrugada, porque es a través de una vela encendida en la oscuridad que se mueve desde la barca, se introducen en el mar, mueven la vela y eso atrae a los pescados. Se lanza a los peces, se lanza a la red y entonces están todos agrupados en torno a esa velita. Es un sistema, un truco, diríamos, para reunirlos y así la red se lanza con mucho éxito. Pero siendo de día, ¿cómo voy a tirar la red? A ver cómo me va. Ya lo he intentado, pero confiando en tu palabra lo voy a volver a hacer. ¿Cuántas veces hemos hecho intentos en nuestra vida? No sé, en el matrimonio, no sé, en mi proyecto familiar, en mi esfuerzo de vivir el perdón, en mi esfuerzo de cambiar esa situación de pecado. He hecho muchos intentos, he tirado muchas veces las redes, pero al final, aunque he tirado la red, he tenido pocos resultados, pero hoy, confiando en tu palabra, Jesús, lo voy a volver a hacer. Confiando en la palabra de Jesús, sigamos adelante. No nos rindamos, no nos desanimemos. Siguiendo la palabra de Jesús, volvámoslo a intentar. Se da el gran milagro y San Pedro le dice, aléjate de mí porque soy pecador. Como creyendo yo te voy a ensuciar, pero Jesús le dice, no temas, te haré pescador de hombres, como diciendo tú no me ensucias, yo te limpio y te hago uno de los míos. Jesús nos llama a que trabajemos para Él, a que seamos capaces como San Pedro de dejar, tal vez no nos toque dejar todo, sino dejar mi pecado, mi egoísmo, mi angustia para seguir a Jesús.
O tal vez para ti, joven, sí significa dejarlo todo para buscar a Jesús y ser tú también pescador de hombres. Televisión Arquidiocesana, en familia, hacia la santidad.